Indígenas mordidos por serpientes, mujeres a punto de dar a luz, adultos accidentados, niños quemados o neonatos con complicaciones respiratorias fueron trasladados hasta los centros médicos del país. Esto mediante los vuelos ambulancia que efectuó el personal de la Dirección de Servicio de Vigilancia Aérea del Ministerio de Seguridad Pública. En lo que va de este año, los pilotos y policías de este servicio han efectuado 499.9 horas de vuelo, que representan 268 vuelos ambulancia, hechos hasta diferentes puntos del país, tales como los poblados indígenas en Punta Burica, aquí en la zona sur del país. Como ejemplo, están dos vuelos ambulancia efectuados durante esta semana. Uno en Coto 47 para trasladar a un menor de 2 años con quemaduras en el 12% de su cuerpo. Y el otro se trató de una mujer de 27 años con quemaduras en el 50% de su cuerpo. Los vuelos ambulancia se realizan para acortar el tiempo de atención para el paciente por parte de los médicos, lo cual es vital para salvar una vida, o bien requieren de equipo y médicos especializados. Donde viven no tienen servicios de salud, es remoto e inaccesible, razón por la cual las aeronaves son herramientas vitales para salvar vidas.